Muy buen domingo para todos, esto es Check-in TV y hoy vamos a conocer más ciudades de Italia y además te vamos a contar toda la actualidad del sector turístico de Argentina. Por supuesto, como siempre, te vamos a dar muchas ganas de viajar, así que quédate con nosotros y disfruta de un bloque 1 imperdible. Mi nombre es Ignacio, soy anfitrión de Tren a las Nubes, uno de los trenes más altos del mundo. Empezamos nuestro viaje en San Antonio de los Cobres y el punto final es Viaducto de la Polvorilla. Se atraviesa una de las obras de ingeniería más importantes que se ha construido en el siglo XX. Y el punto más elevado que alcanza este tren es a una altura de 4.470 metros sobre el nivel del mar. El lugar se lo conoce como Abra de Chorrillos. Por esa razón es considerado uno de los trenes más altos del mundo. Partimos de Salta, salimos desde la estación de trenes con el bus y vamos realizando diferentes paradas en diferentes ambientes geográficos, como ser en Campo Quijano, que pertenece al Valle del Lerma. Luego realizamos otra parada en el lugar conocido como Viaducto El Toro, ingresamos una partecita de lo que son Yungas y Quebrada y el Alfarcito. Esto permite al pasajero tener también una conexión naturaleza, pasajero y también los pueblos originarios que atravesamos en el recorrido. El recorrido que se realiza desde Salta hasta San Antonio de los Cobres en micro, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana. Y después en tren dura 2 horas 50 minutos aproximadamente y a Salta se regresa después en bus a las 8 de la noche. Es un viaje único e irrepetible. Hemos llegado a nuestro punto final del viaje, el esperado Viaducto de la Polvorilla. A una altura de 4.220 metros sobre el nivel del mar, hemos atravesado esta magnífica obra de ingeniería de 63 metros de alto y 224 metros de largo. Fue ensamblado en el año 1929-1932. Este es el punto final del viaje de Tren a las Nubes, donde realizamos la última parada para que nuestros pasajeros puedan descender de la formación y hacer tomas fotográficas del área. Les invitamos a todos ustedes a participar, a conocer y vivir esta experiencia de estar sobre los rieles y uno de los trenes más altos del mundo. Mi nombre es Gabriel Gaspar. Nos encontramos acá en la localidad de Cachi, un pueblito que se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de Salta y uno de los destinos turísticos más importantes que tenemos dentro de la provincia. La excursión cuenta aproximadamente 12 horas. Saliendo de la ciudad de Salta, dejamos lo que es el Valle del Lerma, empalmamos con la ruta provincial 33 e ingresamos a la quebrada de Escoipe. Se sube la majestuosa cuesta del Obispo hasta llegar al punto más alto que es la Piedra del Molino, de 3.457 metros sobre el nivel del mar. Y luego descendemos a los 2.280 metros, donde nos encontramos en la localidad de Cachi. La Piedra del Molino es el punto más alto. El nombre se debe a una piedra de moler grano que hay en el lugar, que era llevada en una carreta de la localidad de Molino hacia el Valle del Lerma. Al llegar a ese punto se rompe el eje de la carreta y queda la piedra dándole el nombre al punto más alto, digamos, que en realidad sería un abra o portezuelo, que es el paso natural de un valle hacia otro. Cacho es un pueblito que nace como una hacienda en 1620, a fines de 1800 se empieza a consolidar como pueblo. Hoy en día cuenta aproximadamente con 6.000 habitantes, lo que es el pueblo de Cachi, y en todo el departamento cerca de 9.000 habitantes.
pueblo muy tranquilo, que mantiene su arquitectura, su tradición, su costumbre. Tenemos tiempo para el almuerzo y después se da una hora, hora y media libre a la gente para que pueda no solo disfrutar de la artesanía típica de la región, sino también de la arquitectura, de la iglesia que data de a fines de 1800, donde su santo patrón es San José. Para mí es un pueblo que todavía mantiene su esencia, su cultura, un pueblo muy tranquilo, la humildad de la gente es muy importante, la gente, el calor que brinda al turista, al desconocido. Y ahí ya emprendemos el retorno, el mismo camino por el que vinimos, haciendo parada fotográfica totalmente distinta con relación a la mañana. Los servicios que brinda la empresa, guía especializado, vehículo capacitado para las altas montañas y pequeños detalles que uno va ofreciendo a lo largo del camino, que creo que eso hace la diferencia. Para todo el mundo lo invito que visiten Salta, visiten el norte argentino, que visiten Cachi, no se van a arrepentir y si pueden ser conseguidos llamando, mucho mejor. Calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar, todas las sensaciones. La Posada del Quenti, un spa médico en medio de las sierras cordobesas, con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Quenti Medical Spa and Resort. Entre en www.quenti.com. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Soy Laura Alcorta, subsecretaria de Promoción Turística de la provincia de Salta. Estamos felices de estar una vez más en Córdoba, esta vez con una comitiva de 50 personas conformadas entre el sector público y el sector privado. Vinimos a hacer este workshop de comercialización turística que está a punto de llegar al fin y que por suerte estamos muy contentos de lo bien que nos fue. Vinieron muchísimas agencias, muchísimos medios de prensa, que es lo que queríamos. Córdoba es un mercado totalmente importante para nosotros, es uno de nuestros tres mercados prioritarios. Los cordobeses aman Salta como nosotros amamos Córdoba. De los turistas que nos van visitando este año, el 22,6% son de Córdoba. Y no solo van una vez, sino que van muchas veces, tienen una alta fidelidad con nuestro destino. Por eso es tan importante siempre venir, siempre mostrar lo nuevo, la oferta que traemos. Y más si venimos de manera mancomunada con el sector privado. Siempre trabajamos en el desarrollo de la oferta, se trabaja junto a los municipios turísticos y a los empresarios para generar nuevas alternativas para quienes ya conocen Salta, desde la ciudad de Salta con nuevos polos gastronómicos, nuevos museos, nuevas experiencias para descubrir, hasta un montón de actividades nuevas, actividades de turismo aventura, actividades de gastronomía relacionadas a la gastronomía, al turismo comunitario, al turismo rural en toda la provincia de Salta. Que queremos es que vayan, que descubran por ustedes mismos o que redescubran lo que ya conocen, porque ellos dicen que Salta es tan linda que enamora, porque tiene todo para enamorar a todos los que nos visitan. Soy Gustavo Di Nécola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.
Todo este tiempo venimos promocionando la provincia en diferentes lugares de Argentina, pero claro, Córdoba es un ícono, ¿no? Para nosotros. Los lazos son gastronómicos, folclóricos, históricos y, por supuesto, el paisaje salteño, que bueno, recuerda, creo, a mucho de toda esta mezcla de inmigrantes, de incas, de pueblos originarios, de españoles y la argentinidad. Creo que esa esencia hace que el cordobés vaya mucho a Salta. Este segundo semestre comenzamos a recibir extranjeros, que también es nuestro fuerte, principalmente europeos. Ahora comenzamos a tener el vuelo de San Pablo, así que Latinoamérica comienza a visualizar Salta. Los brasileños están muchísimo en Salta y van a comenzar, y el vuelo sigue. Más allá del bypass este que tenemos al vuelo Salta-Bariloche, que también nos da una perspectiva de Patagonia Norte, que cada vez nos visite más, pero también utilizado va a ser por los extranjeros, los europeos que siempre también visitan Córdoba y van a Iguazú, y de Iguazú a Salta y de Salta a Patagonia. Los esperamos en el verano o en las próximas vacaciones, en el próximo feriado. Con mucha alegría los recibiremos a todos los cordobeses que en forma familiar o de amigos y de pareja nos van a visitar. Así que les agradecemos mucho y los esperamos con ganas. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Check-in TV OK. Con estas noticias los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Check-in TV OK. No te olvides que estamos tanto en Facebook como en Instagram, y además tenemos un canal de YouTube por si te interesa seguir viendo alguna de las notas que compartimos en este programa. Nos vemos en un ratito.